Bueno, pues acabo de llegar a Valencia hace súper buen tiempo. Hola chicos, ya estamos aquí en Valencia. Tengo varios destinos, así que iré enseñando cositas, no te vea. Ahora voy a ver si desayuno un poquito y luego comerme una paellita rica. ¡Os dejo! ¡Chao! Ves sitios, los grabas y los compartes con cientos de personas que no conoces. Pero, ¿y si dejas de ver y empiezas a escuchar? ¿Sería escuchar otra forma de ver? Tal vez descubrirías algo nuevo. Nuevos lugares. Tradiciones. Músicas. Fiestas, sabores, tal vez descubrir sea la mejor forma de compartir. Y compartir la mejor forma de conocer. No es lo mismo ver Valencia que vivir Valencia. Provincia de Valencia. Espectacular. Buenos días, bon dia. Benvinguts i benvingudes a esta presentació del que va ser la imatge de la Diputació de València en Fitur 2024, la imatge del turisme de la província i dels municipis que ens acompanyareu a esta edició de Fitur. Heu pogut veure el que serà el vídeo promocional que anem a llançar a partir d'avui. Tindrem una versió també en versió reduïda per a xarxes socials i televisions. I tot seguit donarem pas a l'agència que ha fet el disseny i la creativitat de la campanya, del que va ser el que heu vist en els roll-ups i el que ens va acompanyar en tota la campanya en mitjans durant tot 2024, l'agència Wilson us va explicar un poc el perquè d'aquest espectacular i continuarem amb l'acte quan acaben ells. Gràcies. Somos de la tierra, Wilson es una agencia de la tierra y hablar de nuestra propia tierra, de nuestros atributos turísticos, de todo lo que había era muy complicado. Condensarlo todo en un concepto con tantas cosas que hay, con tantas experiencias que puedes vivir, tantas sensaciones que puedes experimentar, era muy complicado. ¿Y qué hicimos? Pues nos pusimos a trabajar, que es lo que sabemos hacer. Y en ese proceso creativo nos dimos cuenta de un insight, una realidad que existe, y es que Valencia se puso en el mapa mundial a través de los grandes eventos, los grandes espectáculos, y que desde ese espacio de los espectáculos podía haber algo interesante. Y luego tenemos espacios como este mismo, como el que tenemos enfrente, espacios donde también durante todo el año ocurren eventos chulos y eventos interesantes. Nos hemos convertido un poco en ese foco. Pero también hay eventos y espectáculos, hay espectáculos que ocurren todos los días, que ahora mismo están ocurriendo, esta gente aquí en pleno sol del día pudiendo patinar, o esta tarde en la Albufera seguro que hay un amanecer brutal con este airecito que hace, airecito por decir algo.
Y luego hay espectáculos enormes como tomarte un arroz al horno en Xàtiva, o espectáculos como pues explorar la ribera del río Tuéjar. Hay espectáculos de todas las formas y todos los colores. Y decirlo todo, contarlo todo con una sola palabra, con una frase, era muy complicado. También nos dimos cuenta que tenemos una palabra que muy de aquí y que además en valenciano y en castellano se pronuncia exactamente igual, y que luego en el ámbito europeo pues también es muy fácil de identificar. La traducción al inglés es muy sencilla, del alemán. Entonces vimos que había una palabra que además es una respuesta típica, una respuesta a todas las preguntas que le pueden hacer a alguien que ha vivido las experiencias en Valencia. ¿Cómo está el arroz? Espectacular. ¿Cómo es la Xene Valencia? Espectacular. ¿Cómo ha estado el concierto de Luis Miguel? Espectacular. Entonces, al final dimos con esta palabra y pensamos que funcionaba muy bien porque era rotunda, porque decía mucho y permitía decirnos mucho a través también luego de los textos, de los copies, digamos, más sugestivos. Y nos quedó una campaña, yo creo que redonda, que permite acoger y resistir todos aquellos atributos turísticos de la provincia de Valencia que queramos, porque todos son espectaculares. Así que muchas gracias por confiar en Wilson y ha sido un placer trabajar para la Diputación. Muchas gracias. Pues antes de continuar con el acto, para aquellos que no hayáis estado nunca en este sitio en el que estamos hoy, Mare que va, que es un magnífico proyecto de la Fundación Asindown al que está ligado desde su inicio la Diputación de Valencia, y el hecho de que hoy estemos aquí, pues en el transcurso de la presentación veréis que nuestro compromiso con este proyecto va más allá del edificio, y el diputado de Turismo nos lo explicará a lo largo de la presentación. Sin más, doy la palabra a don Pedro Cuesta, que es el diputado de Turismo y Deportes de la Diputación, que os presentará a grandes rasgos lo que va a ser Fitur 2024 por parte de la Diputación de Valencia, ese trabajo coordinado que llevamos desarrollando durante meses municipios, mancomunidades, empresas del sector, en colaboración con las marcas turísticas de la Comunidad Valenciana y con Turisme Comunitat Valenciana de la Generalitat, y el diputado os lo va a presentar. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia tanto de medios como de alcaldes, alcaldesas, concejales que he visto que estáis por aquí. Y lo que ha dicho también Xavi, de donde estamos ahora mismo, también se puede definir como una palabra, ¿no? Espectacular, tanto el sitio como la gente que tenemos y que luego nos van a servir. Ellos sí que son espectaculares. Bueno, voy a resumir un poquito lo que va a ser esta Fitur, ¿no? Como mi primera Fitur. Yo acabo de llegar y soy novato, entonces hay muchos datos y por lo tanto yo voy a leerlo. Y bueno, pues la Diputación de Valencia y su marca turística, Valencia Turisme, participa este año en Fitur del 24 al 28 de enero dentro del espacio de la Comunidad Valenciana, como todos sabemos, ¿no? Y concretamente el stand 7A02, que ocupa una superficie de 205,33 metros cuadrados en el pabellón 7 de IFEMA. En él, un total de 21 municipios y mancomunidades tendrán presencia propia, son coexpositores. Además de los incluidos en el espacio FEMPOBLE del programa de la Diputación de Turismo contra la Despoblación y del mostrador de Valencia Turisme, que englobará al resto de municipios de la provincia sin mostrador propio. En total son 40 municipios y mancomunidades con actividad en la feria. Por otra parte, en el conjunto de Fitur se celebrarán cerca de 100 actividades a cargo de ayuntamientos y mancomunidades de la provincia, entre ellos 34 presentaciones de productos y experiencias novedosas, productos turísticos, zonas naturales, rutas, actividades locales y culturales o proyectos futuros. 20 show cookings, 32 catas de producto y 11 actividades de dinamización de fin de semana, como talleres, gincanas infantiles, actividades musicales, folclore, moros y bestianos, entre otros muchos. Hemos programado con municipios y mancomunidades para mostrar lo mejor y lo más novedoso de la provincia de Valencia en el ámbito turístico y de la forma más completa y atractiva posible, tanto para los profesionales del sector como para nuestros posibles visitantes en el conjunto de la feria. Respecto a las principales novedades con las que la Diputación de Valencia accede a Fitur 2024, vamos a señalar que, por ejemplo, este año hay más presencia de municipios en el stand que ningún otro. También reforzamos la presencia de los municipios pequeños y en riesgo de despoblación,
con un espacio específico para el programa provincial FEM Poble, Turismo contra Despoblación, porque no olvidemos que las diputaciones nacieron para esto, ¿no? Sobre todo para los municipios que más lo necesitan, los más pequeños. Se ha ampliado también el espacio para reuniones y encuentros de trabajo. En este ámbito intensificamos el apoyo de la Diputación a empresas pequeñas de productos y experiencias turísticas de la provincia con presencia en el certamen. Además, se ha creado un espacio gastronómico en el stand para promoción de productos gastronómicos de la provincia en colaboración con la Fundación Asindown, que será gestionado con alumnos y personal de apoyo del Centro de Formación en Hostelería y Turismo del Espacio de Inclusión Sociolaboral La Mare que va donde nos encontramos, en el que hoy hemos querido celebrar este acto con el mismo fin: potenciar nuestro apoyo a este proyecto formativo y social y dar visibilidad y proyección a este gran proyecto de Asindown. También se refuerza la oferta turística provincial de productos y experiencias mediante la difusión del catálogo de experiencias turísticas de la provincia, que reúne más de 100 experiencias de los distintos ámbitos turísticos, y del catálogo de experiencias turísticas FEM Poble de la Diputación. Además, hemos generado un fotocall en el stand para incrementar y multiplicar la proyección de nuestra provincia de forma instantánea y muy dinámica en la feria. Por otra parte, la Diputación de Valencia también estará presente en esta edición de Fitur en Fitur Screen Cine, el espacio de Fitur donde conectan la industria turística y la cinematográfica a través de Film Valencia, en el ámbito de Film Commission de la Comunidad Valenciana. También participamos en Fitur LGTBI, en el stand de la Comunidad Valenciana, uno de los espacios imprescindibles actualmente dentro de las ferias internacionales debido al crecimiento del sentimiento social de inclusión y de igualdad. En este espacio se promociona nuestra provincia como destino de turismo LGTBI e inclusivo en todos los aspectos, en colaboración con los destinos de Gandía y de Cullera. Finalmente, quiero agradecer el trabajo de municipios y mancomunidades, además de destacar la colaboración y coordinación institucional mantenida con Turisme de la Comunidad Valenciana y el resto de marcas turísticas de la comunidad para organizar todas las acciones que desarrollaremos en el certamen, pues el trabajo conjunto al final es el que potencia el éxito de cada una de las partes. Acudimos a Fitur ilusionados, muy motivados por hacer brillar nuestra provincia en medio de una oferta turística internacional como es la de Fitur, con muchos y nuevos proyectos recogidos en el plan de actuaciones de 2024 del Centro de Turismo de la Diputación, además de otras muchas iniciativas que se darán a conocer en el acto institucional de la corporación en Fitur el miércoles 24 de enero por la tarde, y todo ello complementado con una intensa agenda de citas y reuniones profesionales para estos días. En definitiva, sobre los pilares de nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestro patrimonio material e inmaterial, mostraremos en Fitur durante la próxima semana todo lo que es, supone y ofrece el destino Valencia para el visitante, porque Valencia, su provincia y todo lo que ofrece es así, espectacular, como bien dice el eslogan de nuestra campaña. Muchas gracias. Lo bueno si es breve dos veces, ¿no? Turno de preguntas, si alguna duda, alguna pregunta que podamos, si está todo claro, pues habremos cumplido con nuestro cometido, que era ser claros y breves. Y nada, agradecer nuevamente vuestra presencia, agradecer la presencia de los medios de comunicación y agradecer nuevamente el trabajo de nuestros municipios y mancomunidades que van a estar trabajando a tope, como nosotros, a partir del próximo miércoles y hasta el domingo, con todo lo mejor que tenemos para ofrecer en la provincia. Finalizaremos el acto con un breve cóctel en el exterior del centro, preparado y servido por los alumnos de la Mare que va. Así que muchísimas gracias a todos y a todas de nuevo. Feliz y productivo Fitur.